Sean bienvenidos, hermanos, a la celebración de la Santa Eucaristía. Les saludamos desde la Basílica del Santo Cristo de Esquipulas. Nos disponemos a celebrar este misterio, sabiendo que el Señor llegará a cada uno de nosotros para dirigirnos su palabra, bendecirnos y alimentarnos espiritualmente. Seguimos pidiendo especialmente por esta situación por la que estamos pasando todos, que sea el Señor quien nos ayude a comprender lo que estamos viviendo. Las intenciones para esta Santa Misa son las siguientes. Acción de gracias al Señor de Esquipulas por los graduandos del Instituto Técnico Industrial Henry Ford, peritos en mecánica automotriz, perito en dibujo y bachilleres en computación. Amarilis Sosa, Edwin Orlando Suchite, Emilio Enrique Aguilar Roy, por cumplir años de vida. René Ramírez Pérez, por llegar bien a Estados Unidos. Blanca Estela Serrata Nájera e hijos. Irene Jacqueline Sontay, por cumplir años de vida. Consuelo Silva de Sinaí, familia Búcaro, Mayra Chacón y familia. La niñita Flor de María Castillo Ramírez por su nacimiento. Familia Castillo Ramírez, Herculano Hernández González, Santiago Adolfo Hernández González y familia. Juan Méndez López, Isabel Manuel Martínez, Julia Lázaro, familia Pérez Manuel, familia Méndez López, familia Romero Celis, Ana Esperanza Seropín, familias de San Mateo Quetzaltenango, Carmen Cifuentes por cumplir años de vida. José Carrillo, Carlita Machá, familia Carrillo Domínguez, familia Esquivel Amador, Elder Antonio Javier, Einar Said Eliel Esquivel Amador, Arelí Josabeth López y familia, Miguel Ángel Hernández, Meridey Naidalí de la Cruz Pérez por cumplir 15 años de vida. Tito Vázquez por cumplir años de vida. Byron Pop y colaboradores. Bernabé Gutiérrez por llegar bien a Estados Unidos. Eleodoro Gutiérrez y familia. Mairene Anabela Arana Díaz, por haber cumplido años. Pedro Kush Renoj, familia Ralac Morales, familia Pastor Herrera y Katinak Chihuil. Catarina y Lorenzo Ralac, Blanca Ordóñez, familia Ralac Morales. En rogación al Señor de Esquipulas por la salud y protección de Hugo Leonel Pacheco, Carlos David Pacheco, Edgar Espinosa Madrid, familia Martínez por su fortaleza, Germán Ismael Menchó Miranda, Santos López Reyes, Juan José López, familia Aguilar Leiva de la Cruz Aguilar, familia Aguilar Lezama, Cristian Gamaliel Semeías Gómez García por su examen privado,
Ramiro López García y familia, Faustina Pérez Vázquez, Edgar Augusto Chacón y familia, Nelson Nájera, familia Chitic Menchú, familia Teleguario Cúmez, Wilson Inocente Teleguario Cúmez, Álvaro García, Juan Carlos Tomás Lucas, Cristina Hernández de Tomás, Juan Carlos Tomás Hernández, Byron Roderico Tomás Hernández, Hasler Tomás Hernández, familia Tomás Hernández, Ilmer Manuel García Hernández, Pilma Agustín Roque, Jocelyn Estefany Rosa, Florencio Miguel Santiago, Manuel de Jesús Rosa, familia Romero Hernández, Manuel Porfirio García, familia Castro Machá, familia Arana, familia Aguilar Donis, familia Álvarez y Fuentes, Derek Eliam, Aileen Andrea Murcia García, Byron Murcia, Andrea Esperanza García Romero, Elder Martínez Gregorio, Pascual Guachac Soón y familia, Ana Mirtala Díaz Vázquez, Maynor Ariel Díaz Vázquez, el niño Diego Sebastián Iboy Pérez, familia Chanash López, familia Ralac Morales y familia, Francisco Ralac Morales y familia. En rogación al Señor por el eterno descanso de las almas, de Jorge Urruela Nane, Estuardo y Javier Urruela Aguirre, Patricia Joan O'Connell de Valdés, José María Valdés García, Ricardo Enrique Valdés O'Connell, Elida de Hernández, Calixto Alfaro Ramos, Iner Esaú Martínez, Erudina Morales de Nerio, Vitalino Acosta, por las gemelas Angie y Melanie Mancía Ponce, el niño Luis Fernando Casiano, Felicita Barrera Pineda, Amada Carballido de Ligorría, Eduardo Abril, Jennifer Lorena Barrios Telo, por cumplir 40 días de fallecida, Juan Lobos, por cumplir 7 años de fallecido, pedido por su esposa, y por todas las almas del purgatorio. Con mucha fe, gozo y esperanza en el Señor, iniciemos nuestra celebración con el canto de entrada. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Unidos como hermanos, venimos a tu altar, que llene nuestras vidas de amor y de amistad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor
y serán fuertes. Busquen su rostro sin descanso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, bienvenidos a este encuentro con el Señor. Además de las intenciones que ya hemos leído, pidamos también por la salud y protección de Irma Verónica Vicente Fernández. Así, hermanos, con todas estas intenciones y las que hay en nuestros corazones, empecemos reconociendo con sencillez nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos,
y en la tierra paz a los por él amados. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes. Concédenos amar lo que nos mandas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con qué cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú, Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y libera. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Tú, Señor, eres mi refugio. Bendito seas, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tú, Señor, eres mi refugio. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes. Es para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor. Pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya.
porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos mandamientos, y en ellos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acomódense un momento. El Señor entendía y sabía muy bien que aquellos señores expertos en la ley sabían lo que le preguntaban, pero solo querían probarlo. Por eso el Señor le dice: pues eso que usted ya sabe, es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero algo que ya no les gustó fue cuando dice: y el segundo es este,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque lo primero sí es fácil y todos nosotros lo entendemos, que decimos, ay Diosito lindo, qué grande eres, qué bueno eres, y desde allá del cielo, ay, tú me ves y me iluminas. Pero a veces no decimos y nos enseñas a hacer lo que tú nos das, lo que tú nos muestras, lo que tú haces con nosotros. Nos quedamos solamente en aquel aspecto de la alabanza. Y qué bien, nos arrodillamos, nos golpeamos el pecho y ahí se acabó. Bonito, un Dios así, agradable. Pero cuando ese Dios se manifiesta y se hace presente a nosotros y nos dice, tienes razón, amar a Dios, eso es lo más importante. Pero, ahí viene el pero. Tienes que amar a tu hermano. Tienes que servir a tu hermano. Tienes que ser generoso con tu hermano. No tienes que ser trompudos con ellos. No ser orgullosos. Y eso sí ya no nos gusta. Jesús, ahí está el. Por eso es que vino Jesús a decirnos: mira, eso que ya hemos sabido, que ya lo entendimos desde antiguo, y qué bien nos lo hace saber ya la palabra, cuando nos dice: apoya a tu prójimo. Dale a tu hermano lo que necesita. Eso realmente no, y nos lo dice la palabra desde el principio. No es ahorita que nos lo dice, sino desde antiguo. Ya en el Antiguo Testamento. No explotes a las viudas. Ni a los huérfanos. Esto me hace recordar cuando a veces hay un huerfanito que por X o Y motivo se quedó en nuestra casa. Y a la par están los hijos, los dueños de casa. Y están todos, ah, que vaya él. Que lo haga él. Todo que lo haga aquel que no es hijo de la casa. Lo señalamos, lo hacemos pequeño, pero es sirviente de todos. ¿Por qué? Ah, porque nosotros le estamos dando donde coma, donde duerma y tiene que pagar. ¿Y los demás? Ah, pero es que nosotros somos los dueños. Y el Señor nos dice que todos somos hermanos. Así, de sencillo, somos hermanos, iguales todos. Con los mismos derechos. Todos, porque todos somos hijos de Dios y Él así nos ve, así nos mira y quiere que nosotros también así lo hagamos. San Pablo, entendiendo bien la palabra, dice, bueno, qué bien, ustedes se han hecho imitadores nuestros. Porque eso es lo que realmente Dios nos manda. Y qué bien que ustedes lo han hecho. Él lo ha entendido bien. Porque el Señor dice, cuando preguntan, ¿y cuál es el mandamiento más grande? Pues amarás a Dios con todo tu corazón.
con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Sin olvidar a tu vecino que está muerto de hambre, lleno de harapos, y tú mira cómo andas, elegante, bien vestido. Hermanos, hermanas, es lo que el Señor viene a enseñarnos, hacernos entender que somos hijos de un mismo Padre, que somos hermanos y como tales compartamos el bien y los bienes que Dios nos ha proporcionado. Que Dios nos bendiga. Y que la palabra que es vida engendre en nosotros vida y vida en abundancia. Nos ponemos de pie, hermanos. Y confirmemos eso que el Señor nos enseña, que la Iglesia nos va diciendo cómo hacer. Y respondamos a estas verdades. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora, hermanos, habiendo confesado lo que creamos, lo que creímos, pidámosle a Dios que nos enseñe a amar y presentémosle las intenciones de todos, diciendo: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Que el Evangelio se anuncie con buena noticia de salvación en todas las situaciones que atraviesan los hombres y mujeres del tercer milenio. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Que nuestro amor a Dios se plasme en el amor a los hermanos. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Que la justicia, la solidaridad y la paz garanticen la convivencia fraterna de todos los hombres. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Que los oprimidos, perseguidos, necesitados y marginados encuentren quien los ayude y defienda. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Que los jóvenes y adolescentes abran sus ojos a los verdaderos valores, a la belleza, al bien y al amor puro. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que al comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo, nos comprometamos a vivir en el amor. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración.
Escucha, Señor, la oración de tu iglesia. Ayúdanos a vivir el mandamiento del amor y danos fortaleza para no claudicar nunca de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable al Señor Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos, que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra, y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ángel Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de Jorge, Estuardo y Javier, Patricia, Joan, José María, Ricardo, Enrique, Elida, Calixto Alfaro, Iner Esaú, Erudinda, Vitalino, por las gemelas Angie y Melanie,
el niño Luis Fernando. Felicita Amanda, Eduardo, Jennifer Lorena, Emilio, Evaristo, Feliciana, Gumercindo, Aldrin Manuel, Gumercindo Donis, Oscar Estuardo, Zuli, Pía Catarina, Vicente, Pedro Celestino, Pedro, Cruz y Juan, y por todas las almas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación de Jesús y fieles a su enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han aceptado participar en este banquete del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Al no poder participar sacramentalmente, vamos a pedir al Señor que venga a cada uno de nosotros de manera espiritual y nos llene de su gracia y poder y nos renueve interiormente. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma, ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Quien a sus hermanos no ama, miente si a Dios dice que ama. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Cristo, luz, verdad y vida, al perdón y amor invita. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Sacrosanto crucifijo de la fe firme bastión, bella imagen milagrosa de Esquipulas Redentor. Con amor quirio cataño, santa imagen te esculpió, y expresión puso en tu rostro
de mansedumbre y amor. Bella imagen milagrosa, desquipulas redentor.